Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar organizado por GESDocument de su división de GD Legal. Mi nombre es Laura y os voy a presentar el webinar de hoy que está dedicado a la tecnología versus la intimidad del empleado y vendrá de la mano de nuestro compañero Mar, abogado en GESDocument. Durante el webinar veréis que a la derecha tenéis un chat donde podéis ir escribiendo preguntas que yo recibiré y se las iré pasando a Omar para que las vaya respondiendo. Las preguntas que no nos dé tiempo a responder durante el día de hoy hasta las 5:30, no os preocupéis. Todas las contestaremos y quedarán publicadas en nuestra web o si son más privadas, os las enviaremos por email. También, cuando finalice el webinar, tenéis una encuesta donde podréis dejar vuestras sugerencias para futuros webinars. En cuanto al material de hoy, tampoco os preocupéis porque de aquí a unos días tendréis en nuestra web tanto la presentación como en el canal de YouTube el webinar colgado para que lo podáis volver a ver y por si tenéis alguna duda. Y ahora sí, os dejo con Omar y el webinar Tecnología versus la intimidad del empleado. Muy bien, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bueno, quería agradecer a todos los participantes vuestra asistencia y que bueno, que hayáis reservado un pequeño espacio de vuestro día para estar con nosotros y poder bueno, atender este seminario online o este webinar en relación a la tecnología versus la intimidad del empleado. Y en primer lugar, y a modo de esquema, sobre el tema que vamos a tratar hoy, quería situar tres puntos que considero que son claves en cuanto al marco regulador de esta materia. En primer lugar, lo que quería situar es que nos encontramos ante una nueva realidad, una realidad fruto de la irrupción de las nuevas tecnologías, y que esta realidad está provocando pues, que exista un impacto de las nuevas tecnologías que obliguen a reflexionar como mínimo a todas las partes, no solo al trabajador, empresa, sino también a legisladores, a jueces, a tribunales, a reflexionar sobre el nuevo concepto de relación laboral. Es decir, estamos viviendo una fase de transformación en el concepto de relación laboral. Venimos de un concepto muy, muy antiguo y que el legislador no ha previsto dentro de la normativa, dentro del propio Estatuto de los Trabajadores, pues esa previsión que se adapte a la nueva realidad social. Por tanto, lanzo aquí a todas las partes un mensaje en el sentido de que estamos ante una transformación que requiere de una manera prácticamente inmediata un cambio a un concepto de relaciones laborales mucho más moderno. En segundo lugar, sí que quería destacar que actualmente en España y en todo el entorno de la Unión Europea pues existe una falta de regulación específica, tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en directivas europeas, que regulen o den una respuesta a posibles controversias que surjan como consecuencia de la implantación de nuevas tecnologías en el entorno laboral. Sí que es cierto que actualmente los convenios colectivos, muchos de ellos, tanto convenios de empresa como convenios de sector, vienen a establecer y a regular determinadas materias y que en ese ámbito en concreto sí que se está dando una respuesta al uso de las nuevas tecnologías, bueno, a diferentes instrumentos y diferentes herramientas que están dotando las partes negociadoras y los convenios colectivos, pero que son soluciones que se ciñen exclusivamente al ámbito de aplicación de ese convenio colectivo. Pero lo cierto es que no existe ninguna norma específica, y hablo del Estatuto de los Trabajadores o normativa laboral, que dé una respuesta a la regulación de la tecnología versus la intimidad del empleado o la implantación de las tecnologías o el impacto que tiene la informática a día de hoy en el entorno laboral. Por tanto, lanzo aquí que existe actualmente pues, una falta de regulación específica en ese sentido. Y en relación con esta falta de regulación específica, sí que pues, bueno, el legislador en este caso tiene una tarea importante a la hora de incorporar diferentes criterios que ya vienen a perfilarse por parte de nuestros tribunales y por parte de tribunales de la Unión Europea. Y de manera que el legislador pues, bueno, debería de incorporar y debería de empezar a hacer un esfuerzo en adaptar la norma en función de las nuevas necesidades sociales y económicas que se presentan en las empresas. En primer lugar, debería de definir de una manera más clara el nuevo concepto de relación laboral y asimismo debería dotar la norma de previsiones que nos permitan a las empresas organizar pues de un modo más eficiente y de un modo mucho más eficaz
las relaciones laborales como consecuencia de la implantación de las nuevas tecnologías que surgen en el día de hoy y que seguramente que estoy convencido de que muchos de vosotros como empresas pues estáis teniendo la orden del día. Son sentencias las que vamos a comentar de tanto del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, sentencias de la Unión Europea, que son muy recientes y que son sentencias que ya van sentando unos criterios bastante sólidos que entiendo, entendemos que el legislador debería de incorporar dentro del marco normativo o dentro del ordenamiento jurídico para dotar a las partes de garantía jurídica a la hora de, pues bueno, de dar una solución a esos posibles conflictos o controversias que surjan como consecuencia de la gestión de de la relación laboral. En este webinar vamos a tratar diferentes puntos, sobre todo vamos a analizar, en defecto de regulación específica, vamos a analizar todos los pronunciamientos que resultan de interés, que han sido bueno, propagados en todas las redes sociales, que han sido notorios y que de una manera más clara han consolidado los criterios con los que a partir de los cuales podemos empezar a trabajar. Conoceremos los límites de la empresa frente a la intimidad del empleado en el ámbito de las TICs, en el ámbito de la tecnología, de la informática y de la comunicación. Y la finalidad del webinar es que como empresas conozcáis cuáles son los criterios mayormente pronunciados por parte de nuestros tribunales superiores, por parte de la Unión Europea y sobre todo que conozcáis cuáles son los instrumentos legales más adecuados para encontrar un encaje legal a la regulación de la irrupción de las nuevas tecnologías en la empresa. Sobre todo que regule, pues, de la mano puede ser un código de conducta telemático, que regule las prohibiciones, que regule las admisiones del uso de las tecnologías, el uso del teléfono móvil, el uso del WhatsApp, el uso del correo electrónico con fines personales o cuando no puede ser utilizado con fines personales, el uso de las cámaras de videovigilancia también, en qué momento se entiende que se vulnera el derecho a la intimidad del trabajador, cuando se utiliza con fines disciplinarios y para controlar la actividad de la empresa o para controlar las obligaciones contractuales de los trabajadores. Y en definitiva también veremos en última instancia lo más novedoso, que es la implantación de las redes sociales y cómo está afectando la aparición o el protagonismo de las redes sociales en el entorno laboral. De manera que el objetivo de este webinar es dotar a todas las empresas de los instrumentos legales adecuados para adaptar su día a día a esta nueva realidad social. Si continuamos hacia adelante, plantaremos estas cuatro primeras preguntas. En primer lugar, ¿si puede el empresario controlar el correo electrónico de un empleado? Digamos que el correo electrónico dentro del ámbito de las TICs es el medio de comunicación más antiguo y de alguna manera del que se conoce pues, mucho más dónde están los límites del empresario a la hora de controlarlo. No obstante, como consecuencia de los nuevos pronunciamientos que se han dictado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hablaremos de diferentes sentencias que nos van a dar un poco de luz en el sentido de que dónde está el límite por parte de la empresa para interferir o interceptar diferentes mensajes o emails por parte de un trabajador, sobre todo con fines disciplinarios. En segundo lugar, veremos si puede la empresa o no controlar el uso de las redes sociales. Este es un punto bastante, bueno, bastante caliente que está en la orden del día, en el sentido de que el trabajador puede utilizar, como sabéis, las redes sociales tanto en el momento en que se desarrolla la jornada laboral como fuera de la jornada laboral. Y esto está provocando pues, bueno, que se necesite de una manera inmediata regular en qué casos el trabajador puede publicar según qué contenido en su red social y que este contenido asimismo pues no vaya en perjuicio de la imagen de la empresa o no vaya en perjuicio de la posición competitiva de la empresa porque el trabajador pues, bueno, realice comentarios que puedan afectar de una manera importante a la gestión de la empresa y en su día a día. En tercer lugar, si es lícito instalar cámaras de videovigilancia en la empresa, seguramente sabréis que sí, pero bueno, como sabéis, se puede instalar con muchos fines y aquí comentaremos un cambio de criterio que ha tenido el Tribunal Constitucional respecto a si es necesario el consentimiento individual o no del trabajador para poder utilizar medios probatorios, medios como puede ser un vídeo grabado del trabajador captándolo, cometiéndolo algún tipo de infracción de norma y si la empresa, pues bueno, para usar ese medio probatorio requiere de una manera exhaustiva el consentimiento inequívoco del trabajador a la hora de utilizar ese medio probatorio de cara a un pleito.
Y en cuarto y último lugar, veremos qué sucede con el uso del teléfono móvil en el trabajo. Este es un punto también bastante controvertido, puesto como sabéis, a día de hoy existen móviles corporativos, existen móviles que no son corporativos, pero que el trabajador pues, tiene incluido en él el correo electrónico de la empresa. Y en definitiva, veremos si el empresario puede controlar el uso del teléfono móvil durante la jornada laboral, si puede interceptar ese teléfono móvil o el contenido del teléfono móvil cuando deduzca que el trabajador lo está utilizando con fines personales y redunda en un perjuicio para la empresa. En definitiva, veremos si en los cuatro puntos la empresa puede llevar a cabo un control y una vigilancia de estos TICs, de estas herramientas tecnológicas, con la finalidad de controlar y supervisar el efectivo cumplimiento de las normas y las obligaciones contractuales de cada uno de los trabajadores. Empezando por el primero de los puntos, en el sentido de si puede el empresario controlar el correo electrónico del empleado, debemos de situar en primer lugar que obviamente el empresario tiene por mandato del Estatuto de los Trabajadores, según esta vez el mismo artículo 20.3, tiene la potestad y la facultad de gestionar su empresa, no digamos a su antojo, porque tiene unos límites establecidos por el propio Estatuto de los Trabajadores, pero sin embargo el artículo 23 dota a la empresa de la posibilidad de vigilar y controlar la actividad del propio trabajador. El artículo 23, aquí en el PowerPoint no queda señalado, pero sí que hace una mención y deja entrever que esta actividad y este control por parte de la empresa hacia el trabajador siempre debe de respetar el derecho a la intimidad del mismo y a respetar su esfera más privada. Cuando un empresario quiere llevar a cabo cualquier tipo de actuación en el sentido de controlar, en este caso el correo electrónico del trabajador, porque deduzca que se está haciendo de él un uso indebido, el empresario, el trabajador de contrario, siempre pues bueno, planteará que esa irrupción en el correo electrónico puede dañar diferentes derechos fundamentales. Por tanto, es lo que decimos aquí, que en este punto concreto pueden entrar en colisión diferentes derechos. En primer lugar, por parte de la empresa siempre se va a respaldar en el derecho a controlar su efectiva actividad y a controlar la vigilancia de la actividad del trabajador, pero el trabajador de contrario puede alegar en primer lugar que el empresario ha llevado a cabo una actuación que vulnera su derecho a la intimidad y a la dignidad del propio trabajador. Según esto lo establece el artículo 18 de la Constitución Española. También el trabajador puede alegar de contrario que la interrupción de ese correo electrónico puede vulnerar el derecho al secreto de comunicaciones del empleado, también emanado por el propio artículo 18 de la Constitución Española. También puede alegar el trabajador que existe una confrontación de derechos y una colisión con el derecho a la libertad de expresión del trabajador, cuando se deduzca de que el contenido del propio correo electrónico, el trabajador alega que el empresario no puede sancionarle por el contenido del mismo, porque de contrario está alegando que él tiene el derecho a esa libertad de expresión y a manifestar lo que considere oportuno. Y en último lugar, la confrontación de derechos viene implícitamente afectada por la protección de datos del propio trabajador. La protección de datos de carácter personal que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, cuando una empresa quiere llevar a cabo un control sobre el correo electrónico del trabajador y esta cuestión es sometida a un juicio, porque el trabajador entienda que esa irrupción del correo electrónico que puede derivar de un despido o puede derivar de una sanción, de contrario siempre alegará que se ha vulnerado, posiblemente se haya podido vulnerar, evidentemente posteriormente será revisable por parte de su señoría, por parte de un magistrado o por parte del tribunal, pero podrá alegar de contrario que se ha vulnerado, uno, el derecho a su intimidad y a la dignidad, dos, que se ha vulnerado el derecho al secreto de comunicaciones, tres, que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión, o cuarto, que se ha vulnerado su derecho a la protección de datos. Por tanto, la normativa que entra en juego en este tipo de situaciones controvertidas entre empresa, control y vigilancia y trabajador, esfera más propia y personal, serían estos artículos. Una vez determinada la normativa que entra en juego, debemos de analizar qué es lo que entiende el Tribunal Constitucional en estos casos y qué opinión tienes sobre en qué momento el empresario puede interferir en ese correo electrónico o en qué momento no,
ya que el trabajador tiene ese derecho a la reserva de su esfera más personal y privada o esa privacidad que le dota la propia Constitución como consecuencia de su derecho a la intimidad, a su derecho a la intimidad o su derecho a la dignidad profesional. El Tribunal Constitucional vino a resaltar desde el 2006 y así ha sido ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo que el trabajador siempre tiene una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad sobre cualquier actuación llevada a cabo por el empresario que suponga interferir un correo electrónico de carácter personal. Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional, la empresa pues, que hizo uso de esa intercepción del correo electrónico tenía implantado un código de conducta telemático que prohibía de una manera tajante el uso del correo electrónico con fines personales. Y en tercer lugar, la finalidad por parte de la empresa, como se dice, es la de controlar el correo electrónico y que se utilice tan solo con fines personales, que por tanto el trabajador no pueda usarlo con una finalidad personal, sino que única y exclusivamente lo pueda utilizar con fines profesionales. El Tribunal Constitucional consideró en este caso que la prohibición por parte de la empresa de usar con fines personales el correo electrónico que la empresa puso a su disposición elimina entre comillas, ahora diremos por qué entre comillas, pero elimina esta existencia de expectativa razonable de confidencialidad que pudiera albergar el trabajador. En principio, el Tribunal Constitucional habla de que esta expectativa razonable de privacidad desaparece o se difumina o de alguna manera pierde intensidad cuando el empresario implanta en su empresa un código de conducta que prohíbe el uso del correo electrónico con fines personales. Y por tanto, ese derecho constitucional que tiene reconocido el trabajador a su derecho a la intimidad, a la dignidad o al secreto de comunicaciones, digamos que pasa a un segundo plano. Cuando el empresario de alguna manera intercepta ese correo electrónico y accede a esa información, podríamos decir que, como decíamos, el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho a esa privacidad pasa a un segundo plano y el empresario, digamos que puede acceder a esa información y a ese contenido que aparece en el correo electrónico, neutralizándose de esa manera el derecho a la expectativa de privacidad que tiene el trabajador. No obstante, aunque el empresario pueda acceder a esa información, debemos de tener en cuenta la siguiente sentencia del Tribunal Constitucional, que viene a decir lo siguiente: oiga, si yo como empresa tengo esta situación y tengo implantado un uso de conducta telemático o un reglamento que prohíbe el uso del correo electrónico con fines personales, obviamente usted como empresa podrá interceptar ese correo electrónico y podrá valerse de él en un futuro pleito y podrá utilizar ese medio de prueba sin que sea declarado nulo, pero usted como empresa no podrá interceptar el correo electrónico de una manera arbitraria, sino que deberá de respetar también el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad viene emanado de la sentencia del Tribunal Constitucional por sentencia del 17 de febrero de 1998, que se basa en tres principios fundamentales. En primer lugar, la empresaria debe de respetar el juicio de idoneidad, es decir, que la actuación empresarial de interceptar ese correo electrónico sirva para conseguir un objetivo. En este caso, el objetivo, si pongamos por ejemplo un despido de un trabajador, el objetivo sería interceptar ese correo para verificar si el trabajador está cumpliendo o no con el código de conducta implantado en la empresa. El código de conducta establecido impone al trabajador el no poder utilizar el correo electrónico con fines personales, el objetivo empresarial es velar por el cumplimiento de ese código de conducta. Por tanto, en ese caso, el juicio de idoneidad se respetaría y sería para cumplir con un objetivo. La segunda premisa sería respetar el juicio de necesidad, que no exista otra medida más moderada que la de interceptar un correo electrónico que pueda vulnerar ese derecho a la intimidad del trabajador. Si el empresario no tiene otra solución ni otro mecanismo para poder acceder a ese contenido o para poder verificar si existe un cumplimiento o no de las normas laborales por parte del trabajador, pues en caso de en defecto de cualquier otro mecanismo, el empresario podrá utilizar el
mi correo electrónico, interceptarlo y obtener esa prueba para poder valerse de él de cara a justificar un futuro despido. Y en tercer lugar, se debe respetar el juicio de proporcionalidad, es decir, que exista un equilibrio en cuanto a la intercepción de ese correo electrónico. Podemos hablar de proporcionalidad cuando la intercepción de ese correo electrónico no ha sido desproporcionada en el sentido de que no se ha utilizado un control y una vigilancia durante mucho tiempo en el correo electrónico del trabajador, sino que ha sido temporal o ha sido mientras la empresa tenía conocimiento de que existía un posible incumplimiento laboral o que por parte de la empresa existían sospechas de que había una posible infracción de norma. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional en este sentido viene a imponer a la empresa, aunque tenga implantado un servicio, un código de conducta telemático, que siempre debe respetar ese principio de proporcionalidad. En caso contrario, en caso de que no se actúe en base a este principio de proporcionalidad y el empresario pues bueno, actúe de una manera abusiva y con carácter de fraude de ley, de lo contrario, el trabajador tendría una expectativa de esa privacidad y podría considerarse por parte del tribunal que la empresa ha vulnerado el derecho a la intimidad y al secreto de comunicaciones por parte del trabajador. Por lo tanto, en resumen, aquí el empresario debería respetar, en primer lugar, si tiene implantado un código de conducta telemático, esa expectativa de privacidad quedaría en un segundo plano y podría interceptar el correo electrónico, pero esa intervención sobre el correo electrónico siempre debe de respetar el principio de proporcionalidad que establece la sentencia del Constitucional del año 98 en base a estos tres principios. Empresa que respeta este marco normativo y este criterio jurisprudencial seguramente pueda valerse de esa prueba de cara a un juicio sin que un tribunal la considere nula porque entienda que se ha vulnerado un derecho fundamental recogido en la Constitución, en este caso el derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones. Vamos a ver un ejemplo práctico de una sentencia muy reciente que versa sobre un trabajador que fue despedido en Rumanía. La sentencia es de 12 de enero del 2016, como ya os digo, es una sentencia dictada desde hace poco, y es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto Marbelecu. Los antecedentes, como decía, es un procedimiento en materia de despido, un ingeniero de ventas, que bueno, hizo uso de la aplicación Yahoo Messenger. El empresario, en este caso, tenía implantado unas reglas de uso de los ordenadores y de medios informáticos, pero que prohibían el uso de esta aplicación con fines personales. Sin perjuicio de ello, el trabajador, al margen de que la empresa le hubiera informado sobre esta circunstancia y se lo hubiera notificado, mantuvo durante la relación laboral conversaciones privadas en horario de trabajo. En este caso, lo que se discutió no solo en el Tribunal Supremo rumano, sino que posteriormente la representación del trabajador planteó la demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, y el mismo vino a establecer que la empresa actuó de una manera proporcionada cuando fiscalizó el correo electrónico del trabajador. Principalmente, actuó de una manera proporcionada por dos razones. En primer lugar, porque como decía al principio, en esta empresa existía una regla de uso de ordenadores y medios informáticos que prohibían el uso del mismo con fines personales. Sin perjuicio de ello, el trabajador lo utilizó con fines personales. Por tanto, esa expectativa de privacidad, como decía, quedaba difuminada y perdía intensidad y quedaba en un segundo plano. La empresa accedía a su correo electrónico y, asimismo, el tribunal entiende que la actuación empresarial, la intercepción de ese correo, está ajustada al principio de proporcionalidad, por cuanto la empresa tenía sospechas de que el trabajador durante su jornada laboral estaba utilizando esta aplicación, este Yahoo Messenger, para poder para mantener conversaciones de carácter privado con compañeros ajenos en la relación laboral. Por lo tanto, aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concede la razón a la empresa y entiende que el despido es proporcionado, está ajustado a derecho y que es declarado procedente en todos los sentidos. Pasamos ya al siguiente de los temas. En el sentido es que si puede la empresa controlar el uso de las redes sociales durante la jornada laboral y, sobre todo, qué impacto tienen las redes sociales en el entorno laboral.
cuestiones aquí que surgen controvertidas. En primer lugar, si son lícitas las pruebas obtenidas en las redes sociales vía Facebook, una empresa sí puede valerse de pruebas documentales por publicaciones que realice el trabajador vía Facebook. Tanto, sobre todo aquí serían dos, una son las imágenes o fotografías que el trabajador publique en Facebook, como el contenido que venga derivado de esas fotografías o única y exclusivamente contenido que el trabajador pues se manifieste en Facebook que pudiera dañar la imagen de la empresa. En segundo lugar, si hay que tener algún tipo de autorización del trabajador o trabajadora para usar las fotografías de Facebook como prueba en un pleito. Veremos tal vez si se requiere una inequívoca autorización expresa del trabajador o si de contrario no es necesario. Y en tercer lugar, otra de las cuestiones es si se vulnera el derecho de la intimidad del trabajador por obtener fotografías de la página de internet. Estas son cuestiones que han sido resueltas por distintos tribunales, no solo de España, sino también de la Unión Europea. Y aquí lo que veremos, sobre todo, más que la gravedad del contenido de esas publicaciones por parte de los trabajadores, lo que valoraremos es hasta qué punto la empresa puede interceptar esa información de Facebook para valerse de ella de cara a justificar una sanción disciplinaria o de cara incluso a llevar a cabo medidas mucho más contundentes contra el trabajador. En España existen varios pronunciamientos, pero los más notorios podemos resaltar dos sentencias. Una es la del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de abril de 2013 y otra del TSJ también de Asturias de junio del 2013 también. En ambos casos se produce despido de los trabajadores. En el primero de los casos se trata de un arquitecto que la empresa detecta que a través de las redes sociales está utilizando imágenes, está publicando imágenes de las que se deduce que presta servicios no para otra empresa, sino presta servicios por cuenta propia, pero utilizando parámetros, utilizando imágenes, utilizando criterios de su empresa. Por lo tanto, entiende la empresa para la que presta servicios que existe por parte del trabajador una competencia desleal y como consecuencia de esa conducta, según la empresa infractora, le comunica el despido disciplinario. Y el segundo de los temas, se trata de una trabajadora que durante su periodo de incapacidad temporal se dedica a colgar imágenes en Facebook, imágenes de un viaje que tuvo, si no recuerdo, era a Milán, y que, bueno, se deduce de las imágenes y de los comentarios que la trabajadora está perfectamente apta para incorporarse a su puesto de trabajo, de manera que evidencian su aptitud para trabajar. En ambos casos, la empresa decide obtener la documentación, las imágenes y las fotografías de Facebook para justificar el despido. En estos casos, tanto Navarra como Galicia precisan que en ambos casos no se ha vulnerado el derecho a la intimidad de las trabajadoras, ya que el contenido es difundido en una red social de manera pública. Para dar la razón al empresario, ambos tribunales se basan en el punto 2.4, artículo 2.4 de la Declaración de Derechos y de Responsabilidades de Facebook, que establece que cuando un trabajador tiene de manera pública el Facebook y cuando publica ese contenido de información con la configuración de público y por tanto no de privado, significa que permites que todos, incluidas las personas que son ajenas a Facebook, puedan acceder a esa información. El punto 2.4 de la Declaración de Derechos de Facebook no excluye a las empresas, por tanto la empresa no deja de ser un tercero que de una manera pública está accediendo a una información que cualquier persona puede acceder. De manera que ambos tribunales llegaron a la conclusión de que si la empresa ha obtenido esa documentación, imágenes, fotografías, a través de un perfil de Facebook que estaba configurado de manera pública, no existe por parte de la empresa una vulneración al derecho de la intimidad de los trabajadores. De manera que esas pruebas se han obtenido de una manera lícita y los trabajadores no pueden alegar que se ha vulnerado su derecho a la intimidad o su derecho a la dignidad. Situación que parece ser que sí que sucedió en este caso, que bueno, ambos trabajadores alegaron que las fotografías fueron obtenidas en fraude de ley, que las fotografías fueron utilizadas vulnerando su derecho a la intimidad y en consecuencia el tribunal, argumentándose y acogiéndose al punto 2.4 de la Declaración de Derechos y de Responsabilidades de Facebook, argumenta que como el perfil de Facebook lo tenían configurado con carácter público, la empresa pudo acceder de una manera voluntaria y de una manera libre a esa información y valerse de ella para argumentar la justificación del despido.
Por tanto, declara los tribunales el despido como, como procedente. Imagino que muchos de vosotros os plantearéis ahora, hombre, Omar, pero es que al final Facebook admite una amplia gama de configuraciones. No solo tú puedes configurarte el perfil como público, sino que puede ser estrictamente privado. O bien también Facebook admite situaciones intermedias como, como las que tenemos ahora mismo delante. Sí que quisiera comentar que aquellas situaciones en las que el perfil de Facebook tuviera una configuración exclusivamente privada, para que la empresa pudiera utilizar esa información y valerse de ella de cara a un pleito y justificar un despido o una sanción, sería necesaria una orden judicial por parte de un tribunal solicitada por la representación letrada de la empresa. De manera que si la empresa hubiera hackeado la cuenta o hubiera accedido a ella a través de otros medios, cuando el trabajador o en este caso el usuario de Facebook no tenía el perfil como público, los tribunales sí que están exigiendo que las empresas justifiquen el modo en el que se ha obtenido esa información. ¿Vale? Y para ello es importante delimitar qué tipo de configuración tenía el trabajador, si era pública o si era privada. De manera que siendo pública, el empresario puede acceder a ella perfectamente y justificar un despido, pero si es privada, los tribunales requieren a las empresas que justifiquen que esa obtención de prueba no ha vulnerado su derecho a la intimidad y que por tanto no puede ser considerada nula de cara a un procedimiento judicial. Como decía también, Facebook admite diferentes tipos de configuraciones, entre ellas las configuraciones intermedias, que se les llama. Por ejemplo, el amigo del amigo del amigo, y que al final el empresario acceda a esa fotografía a través de la publicación o que un amigo pues, pueda haberla compartido en su muro etiquetando a otro amigo y que de alguna manera esa imagen caiga en manos del empresario. En España todavía no ha existido ningún procedimiento en ese sentido, pero sí que Francia ya ha venido a pronunciarse en ese aspecto y los tribunales franceses están obligando a especificar a las empresas las condiciones en las que se obtuvo la reproducción de esa información. De alguna manera Francia, los tribunales franceses están teniendo una postura bastante pro trabajador, bastante proteccionista en los derechos de los trabajadores y podríamos equiparar que el criterio de los tribunales franceses sería parecido a los casos en los que la configuración del perfil de Facebook es exclusivamente privada, de manera que el empresario, cuando ha obtenido esta información a través de esta configuración de perfil de manera intermedia, debería de justificar la obtención de ese medio de prueba. Si lo ha obtenido de una manera lícita, por tanto, podrá valerse de él en el caso de un pleito, pero si lo ha obtenido de una manera ilícita, no podrá valerse de él. Obviamente, cuando una empresa detecta que el trabajador está cometiendo una infracción a través de Facebook, y el perfil lo tiene el trabajador pues, configurado de una manera privada, hay que tener muy en cuenta pues, que esa prueba habrá que justificar el modo en el que se ha obtenido, ¿de acuerdo? Porque de contrario, si justificáramos un despido en base a una fotografía que se ha obtenido en un perfil de Facebook privado, el tribunal podría considerar que la obtención de esa prueba vulnera el derecho de la intimidad del trabajador, el tribunal consideraría nula la obtención de esa prueba y, en consecuencia, no quedaría acreditado ese extremo que estamos alegando en la carta de despido para justificar la extinción del contrato del trabajador. Por tanto, cabría situar en este sentido esas tres configuraciones, la privada, la pública y la intermedia. Como decía, los tribunales españoles de momento solo se han pronunciado en las configuraciones privadas y públicas. Francia parece ser que ha dado una solución a la obtención de estas fotografías o comentarios cuando se produce mediante la cuando se etiqueta a un trabajador o a un compañero a través de Facebook, pero pues como decía, en este caso hay que tener mucho cuidado a la hora de obtener esa prueba, a la hora de intentar acceder por medios que no son lícitos, porque ello podría implicar una nulidad de esa prueba y que la empresa pues no pudiera justificar los motivos que han promovido el despido. En tercer lugar, vamos a comentar el tema de la licitud de la instalación de cámaras de videovigilancia, que como todos sabéis, imagino que en vuestras empresas tendréis cámaras de videovigilancia. Obviamente existe licitud en poderlas instalar. Imagino que tanto en oficinas, posiblemente tengáis en oficinas, en centros de trabajo, en almacenes, en distintas partes del centro de trabajo, pero lo que vamos a valorar aquí es hasta qué punto la empresa
puede utilizar esas grabaciones o esos vídeos para justificar un despido disciplinario, para justificar una sanción o para justificar una conducta infractora por parte del trabajador. En ese sentido, a la gran pregunta, ¿qué límites existe por parte del empresario para utilizar estas grabaciones? Debemos de resaltar que la ya superada doctrina del Tribunal Constitucional hizo una primera aproximación en el 2013, en el sentido de que debía de ofrecerse, se dice, una información al trabajador sobre la finalidad del uso de las cámaras que fuera. Es decir, el Tribunal Constitucional tenía antiguamente una visión mucho más proteccionista y más garantista de cara al trabajador, basada en dos parámetros. En primer lugar, el empresario debía de colocar un distintivo de advertencia en el centro de trabajo, advirtiendo pues, que en ese centro o en esa oficina existe una cámara de videovigilancia, de manera que se informaba al trabajador de una manera genérica, pero además exigía que existiera una información más particular, más individualizada, y requería que existiera un consentimiento inequívoco por parte del trabajador de la utilización de esas cámaras de videovigilancia. Esta fue una primera aproximación que hizo el Tribunal Constitucional y que al parecer ahora el Tribunal Constitucional cambia, da un giro de 365, de 360 grados en la doctrina que tenía anteriormente y en marzo del 2016 dicta una nueva sentencia. En el caso de una trabajadora, que parece que despedía tras recoger las cámaras de videovigilancia, que se está apropiando dinero de la caja. La empresa, obviamente, pues, al detectar esta situación a través de las cámaras, comunica el despido disciplinario a la trabajadora y, de contrario, la empleada alega en la demanda que la obtención de esas pruebas está vulnerando tanto su derecho a la intimidad, recogido en el artículo 18 de la Constitución, como a la protección de datos de carácter personal. Esta es la defensa sólida de la trabajadora, que no entra en el fondo de si se ha producido o no esa apropiación indebida de dinero, sino lo único que se limita a defender la representación de la trabajadora es que la obtención de esas pruebas han sido de manera ilícita, que vulneran el derecho a la intimidad de la trabajadora y que además se han obtenido sin el consentimiento inequívoco de la misma, que por lo tanto estas pruebas deben ser consideradas nulas por parte del tribunal. Pues bien, cuando llega al Tribunal Constitucional esta cuestión, el Tribunal Constitucional cambia completamente de criterio en este sentido y nos viene a decir que suprime de alguna manera el consentimiento inequívoco del trabajador cuando en el momento en el que se incorpora una persona nueva contratación, está suprimiendo el Tribunal Constitucional ese consentimiento individualizado para que la empresa pueda llevar a cabo el control, la vigilancia del centro de trabajo o incluso la vigilancia del control de las obligaciones contractuales del trabajador, y señala que con la simple información del distintivo en el centro de trabajo informando de que existen cámaras de videovigilancia es suficiente para poder controlar el cumplimiento de las normas por parte del trabajador. Asimismo, respecto a la protección de datos, el Tribunal Constitucional se acoge al artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y viene a reflejar que señala que es necesario el consentimiento inequívoco del afectado para el tratamiento de datos de carácter personal, salvo que la ley disponga otra cosa. Y esa de las excepciones está en el ámbito de las relaciones laborales. Y por tanto, aquí el empresario, lo que viene a definir el Tribunal Constitucional basándose en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que viene a señalar es que, oiga, yo como empresa puedo controlar al trabajador sin necesidad de que me muestre su consentimiento individualizado, porque la propia norma me está excluyendo de que yo, en las relaciones laborales y en las relaciones contractuales, sin necesidad de ese consentimiento inequívoco, puedo utilizar medios de prueba y puedo utilizar las cámaras de videovigilancia para justificar un despido. De manera que el consentimiento del trabajador afectado sí será necesario, pues bueno, en este caso, cuando el tratamiento de datos se utilice con una finalidad ajena al cumplimiento del contrato. Esto quiere decir al final que si al final el empresario ha obtenido esa información sin necesidad de que exista ese consentimiento inequívoco, el Tribunal Constitucional está avalando esta conducta, por cuanto que solo es necesario el consentimiento inequívoco cuando
la empresa necesite necesite o quiera utilizar esos medios de prueba con una finalidad distinta a la relación laboral. Por ejemplo, cuando quiero utilizar esos vídeos para cuestiones completamente distintas a las del control y vigilancia de las relaciones laborales. Este es el nuevo criterio del Tribunal Constitucional, que en resumidas cuentas se basa en estos dos parámetros. A partir de ahora, las empresas que quieran controlar de manera efectiva la actividad del trabajador a través de las cámaras no necesitarán el consentimiento inequívoco de éste, de manera individualizada y firmada en un documento, sino que simplemente colocando un distintivo en el centro de trabajo, el trabajador ya se da por informado de la existencia de esas cámaras de videovigilancia. Y esto se basa, como decía, en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Porque además, la misma ley ya lo ampara, que ese consentimiento única y exclusivamente deberá de requerirse cuando el documento, las pruebas obtenidas por la empresa, sean con una finalidad distinta a la relación laboral. Mientras esas pruebas se obtengan con la finalidad de controlar la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, el empresario siempre podrá valerse de ellas para defender un futuro despido o incluso para justificar una sanción disciplinaria. Obviamente, la obtención de esta prueba posteriormente debe de cumplir con el principio que veíamos, que veíamos al inicio de la exposición, que es el principio de proporcionalidad establecido por el Tribunal Constitucional. Esta obtención de la prueba, al margen de que se informe mediante un distintivo y al margen de que tenga una finalidad exclusivamente laboral, es una prueba que al final debe de respetar el principio de proporcionalidad. Como decía antes, que respete los tres principios de equidad, que respete el principio de proporcionalidad y que respete el principio de necesidad. Es decir, que el empresario no utilice este medio de prueba de una manera arbitraria, de una manera caprichosa y de una manera completamente abusiva, sino que siempre se debe respetar al final el derecho a la intimidad del trabajador y que se debe respetar el derecho a la esfera más privada de este medio de prueba. ¿De acuerdo? El cuarto punto es que ya hemos superado el tema de las cámaras de videovigilancia. ¿Qué sucede con el uso del teléfono móvil en el trabajo? Este es un cuarto aspecto que podríamos equipararlo al resto, por cuanto también las empresas en este sentido pueden actuar de diferentes maneras y pueden establecer internamente diferentes regulaciones en cuanto al uso o la privación del uso del teléfono móvil. En primer lugar, en cuanto al uso del teléfono móvil, sigue respetándose, sigue manteniéndose la expectativa de privacidad que tiene el trabajador, en el sentido de que el empresario no puede de una manera caprichosa interferir cualquier contenido del teléfono móvil, ya sea SMS, ya sea vía WhatsApp, ya sea vía Facebook. El trabajador tiene ese derecho a la expectativa de privacidad o de confidencialidad que le otorga el Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿qué formas de actuar puede implantar la empresa con la finalidad de controlar la vigilancia y el cumplimiento del trabajador, de su normativa laboral, y accediendo a su teléfono móvil? Existen tres tipos de actuaciones. En primer lugar, la empresa puede actuar con una ausencia total de política de usos y control de medios informáticos. En tercer lugar, puede existir una prohibición explícita de uso de esas finalidades privadas del teléfono móvil. Y en tercer lugar, el empresario puede tener una política de usos o un código de conducta telemático que admita la utilización con fines personales o privadas del teléfono móvil. Por tanto, estamos ante tres tipos de actuaciones completamente distintas. Una es la ausencia, otra es la prohibición y otra es la admisión de ese teléfono móvil con finalidades privadas. La primera de las políticas, nos encontramos con empresas que, bueno, la gran mayoría de las empresas no tienen instrumentos legales adecuados para controlar las herramientas con las que los trabajadores trabajan, concretamente el teléfono móvil. No tienen ese código de conducta telemático que regule prohibiciones de uso y esto se encajaría con el primero de los supuestos, una ausencia total de esa política de uso. Esta ausencia de política limita, como se dice, el acceso empresarial a instrumentos informáticos porque de alguna manera el principio que veíamos emanado por el Tribunal Constitucional de expectativa de privacidad y de confidencialidad, digamos que cobra intensidad y coge fuerza y se superpone a
la vigilancia y el control, o ese derecho a vigilancia y control que tiene el empresario emanado por el artículo 20 del estatuto. Por tanto, el acceso empresarial a este teléfono móvil o a esta herramienta tecnológica podría acarrear la nulidad de la prueba obtenida, por cuanto no existe una política concreta y definida de prohibición del teléfono móvil con una finalidad personal. Por tanto, esa prueba podría ser considerada nula en caso de que la empresa quisiera valerse de ella de cara a un pleito. Pero ello no significa, porque muchos de vosotros imagino que plantearéis, hombre Omar, pero si al final aquí yo necesito interceptar el teléfono móvil de un trabajador, claro, estoy limitado al 100% para poder acceder a ella, si entiendo que un trabajador ha cometido una infracción de norma. Evidentemente no, es decir, el empresario sigue teniendo ese derecho al control de la actividad profesional, a la vigilancia de la actividad de su empresa. Por tanto, no significa que esa prohibición sea absoluta, ya que si en el centro de trabajo se produce un despido, se produce un delito, se produce cualquier tipo de infracción con carácter notorio, en estos casos, muchos tribunales están considerando que la actuación de la empresa está justificada y que ese derecho a la intimidad podría quedar relegado a un segundo plano y prevalecer el derecho de la empresa al control y la vigilancia de la actividad del trabajador. En ese tipo de casos, sería necesario que la empresa, para evitar futuras nulidades de prueba, solicitara ante el juez un requerimiento judicial para intervenir el teléfono móvil, ya que si lo intervenimos a través de los compañeros bueno, del departamento de tecnologías o de informática que está en la empresa o de la subcontrata de informática, si intervenimos el teléfono móvil sin la previa autorización judicial, pues bueno, quizá esa prueba podría incurrir en una nulidad porque se ha considerado pues que daña un derecho fundamental del trabajador. De todas maneras, este tipo de casos, que es muy, muy común en muchas empresas, nos encontramos con que el trabajador tiene más latente el derecho a la intimidad y la privacidad y el empresario tiene más complicado el poder controlar de manera efectiva el uso privado del teléfono móvil, incluso el teléfono, incluso el uso de otro tipo de comunicaciones, como puede ser vía red social, vía mail o vía otros sistemas de comunicación que puedan quedar implantados en la empresa de manera privada. El segundo de los escenarios que podríamos encontrarnos es una política en la que la empresa exista una prohibición de uso con finalidades privadas por parte del trabajador. Este sería el escenario ideal en todas las empresas, porque de esta manera, como se dice, la expectativa de privacidad se difumina y pasa a un segundo estadio. Es decir, quedaría relegada esa expectativa de privacidad del trabajador y el empresario podría interceptar el contenido de ese teléfono móvil, de tal manera que pues, podría controlar si del SMS o del email o del WhatsApp o del Twitter o de cualquier otra aplicación se deduce que el trabajador ha cometido cualquier tipo de infracción que obliga al empresario a tomar medidas disciplinarias contra el mismo. Este tipo de intercepción de pruebas, como se ha implantado en la empresa un código de conducta y como este código de conducta regula una prohibición expresa del uso de medios informáticos con finalidades personales y privadas, no implicaría una vulneración del derecho de secreto de comunicaciones ni del derecho a la intimidad del trabajador. Obviamente, como veíamos al principio, esta intercepción del teléfono móvil siempre debe de respetar un segundo límite, y es que el empresario respete el principio de proporcionalidad de la intercepción de ese teléfono móvil. De manera que este segundo estadio o este segundo escenario, yo es el que recomendaría para todas las empresas que pudieran controlar pues no solo el teléfono móvil, sino también que pudieran controlar tanto correo electrónico, tanto redes sociales como SMS, como publicaciones que realicen los trabajadores vía Twitter, vía Facebook, que puedan implicar un perjuicio para la empresa. Y de esta manera la empresa podría actuar con una mayor rapidez, con una mayor seguridad jurídica y podría argumentar mucho mejor de cara a un pleito que esa prueba se ha obtenido de una manera lícita por cuanto el trabajador tiene un conocimiento expreso de la prohibición de estos medios con carácter privado. Pero, como decía, siempre se deberá de respetar por parte de la empresa el principio de proporcionalidad. Es decir, como veis al principio, que este medio de prueba no sea arbitrario por parte de la empresa, que no sea caprichoso y que se adecue
a una sospecha que el empresario pueda tener por parte del trabajador de incumplimientos de normas que se estén produciendo en el centro de trabajo. ¿De acuerdo? De manera que yo me quedaría con este segundo escenario a la hora de que las empresas pues, pudieran implantar en la misma una política de uso de instrumentos legales adecuados para regular todas las tecnologías, porque al final es el que dota de mayor garantías a todas las empresas, el que les permite fijar en qué condiciones se puede utilizar una red social con fines personales, en qué condiciones no, qué contenidos puedes publicar de la empresa, qué contenidos no, si el trabajador puede utilizar el móvil con una finalidad privada durante la relación laboral, si no lo puede utilizar, y en definitiva se pueden fijar mecanismos de actuación por parte de las empresas que ayuden a regular el día a día. Es importante también que esta política de prohibición de medios tecnológicos se adecue a la actividad de la empresa, porque obviamente nos encontramos ante diferentes tipos de negocio y en los que la política de conducta telemática deberá ir en función de la naturaleza de la actividad y de la naturaleza del puesto de trabajo, por cuanto no es lo mismo aplicarlo a un director de recursos humanos que aplicarlo a un trabajador que tenga más limitadas pues tenga limitadas su acceso a determinada formación por parte de la empresa. ¿De acuerdo? Este sería el escenario ideal que yo sugeriría a todas las empresas para poder interferir de una manera directa y para poder controlar de una manera efectiva el cumplimiento de las normas en el entorno laboral. Y un tercer escenario sería la admisión por parte de las empresas de la utilización con fines personales o privadas de los teléfonos móviles o de cualquier otra aplicación en el entorno laboral o en la dimensión de la empresa. Estas son políticas que puede ser que se implante en muchas empresas. Conozco alguna empresa alemana que lo ha venido a aceptar y lo ha venido a admitir, pero que supone muchos riesgos, por cuanto, como se dice en el primer punto, el empresario pierde buena parte del poder de control del uso de su control de vigilancia sobre el trabajador. La utilización por parte del empresario, utilizar estos medios con fines personales, genera pues una razonable expectativa de confidencialidad y secreto de comunicaciones. Y sin embargo, sí que existe la posibilidad del empresario de acceder a esos medios informáticos cuando se presume que existe un acto ilícito grave. Este tercer escenario, yo en definitiva no lo recomendaría por cuanto no permite a las empresas controlar de manera efectiva pues, que se estén cumpliendo con determinadas condiciones laborales en la empresa. Y me voy a un ejemplo muy práctico. Pues un trabajador que está utilizando durante 8 horas el teléfono móvil con finalidades privadas, si el empresario necesita argumentar un despido basándolo en que el trabajador está todo el día utilizando el teléfono móvil, hablando con un compañero que no es de trabajo, sino que es un amigo o cualquier circunstancia de este tipo, el empresario tendrá muchísimas dificultades para poder acceder a ese contenido del teléfono móvil. Tendrá muchas dificultades porque al haberse admitido esa utilización con finalidades personales, pues evidentemente implica que el trabajador tenga un mayor derecho a que se respete su intimidad, un mayor derecho a que se respete su secreto de comunicaciones y un mayor derecho a que se respete su derecho a la dignidad en el entorno laboral. De manera que es un tipo de política de conducta telemática que yo desde luego no aconsejo, al margen de que hay empresas que sí que lo están utilizando velando por el efectivo cumplimiento por parte del trabajador y dotando de una mayor garantía al trabajador respecto a esa superioridad, entre comillas, de la que parte el empresario cuando gestiona sus relaciones laborales. Por tanto, estas serían las tres recomendaciones que yo haría y yo, sí que a modo de conclusión y a modo de resumen, quisiera situar que en definitiva lo que tenemos sobre la mesa hoy en día es una falta de regulación específica de la propia normativa. Esto a todas las partes, tanto a trabajadores como empresas, sindicatos, tribunales, jueces, nos genera una inseguridad jurídica tremenda porque desconocemos cómo actuar en muchas ocasiones y desconocemos cómo dar una solución a controversias que surjan en el día a día. Por lo tanto, nos tenemos que basar a día de hoy las sentencias que se han ido dictando por parte de los distintos tribunales, que ya parece ser que van definiendo el nuevo concepto de relación laboral, que van definiendo
diferentes pautas de conducta a la hora de controlar por parte de la empresa el cumplimiento de las normas por parte de los trabajadores, y que de alguna manera nos van diciendo, nos van señalando o nos van guiando en qué momentos, pues bueno, la empresa debe de tener un código de conducta telemático, cuando el trabajador aún está exclusivamente protegido frente a ese derecho del empresario a controlar su actividad. Y como decía al principio, lo último que tenemos son sentencias del Tribunal Constitucional que nos vienen a decir que efectivamente el trabajador tiene una expectativa de privacidad sobre el empresario, pero cuando en la empresa existe un código de conducta, una política de uso de medios telemáticos, esa expectativa de privacidad queda en un segundo plano y el empresario puede actuar con una mayor agilidad, con una mayor garantía y puede controlar de manera efectiva el cumplimiento del contrato del trabajador, o puede controlar si se producen infracciones o si se producen cualquier tipo de medida disciplinaria por parte de los trabajadores. Y eso permite a las empresas, pues, poder actuar de una manera mucho más tajante y poder velar por el cumplimiento de las normas que se producen en su empresa. Yo el mensaje que quisiera lanzar a todas las empresas es que sugerir que se instale en la empresa un código de conducta que se adapte a la naturaleza de la empresa, porque de esa manera se puede garantizar pues un control mucho más efectivo sobre el cumplimiento de las normas que a día de hoy tenemos en nuestro entorno laboral. Esto es una sugerencia que lanzo ahora, pues, en base a las últimas sentencias que se han producido, pero esperaremos que el propio legislador, que tiene mucha faena a la hora de incorporar todos estos criterios en la norma, esperaremos que exista una norma específica que nos dé un poco de luz, que nos siente unos criterios y que nos siente las bases, sobre todo, de cómo debemos actuar frente a esta interrupción de las nuevas tecnologías en el entorno laboral. Esto es todo, muchas gracias. En principio, no sé si abrimos el turno de palabra. Correcto, si ahora si hay alguna duda me la podéis ir pasando. De hecho, tenemos algunas primeras que ya vamos a ir diciendo y podéis irnos escribiendo más. Nos preguntan, hola, ¿qué pasa si hay un trabajador que publica en su Facebook privado durante la jornada laboral y hace referencia a que se encuentra en la empresa trabajando? En ese caso, lo que hay que tener en cuenta es, primero, como tienen una configuración de Facebook privada, la empresa podrá argumentar que durante su jornada laboral ha utilizado una herramienta de la empresa, como es un ordenador, con finalidades privadas, pero deberá de requerir una autorización judicial para interferir, en este caso, el ordenador de la empresa o el Facebook del trabajador. Lo que no puede hacer el empresario es, de una manera unilateral, interferir en el ordenador, acceder mediante un sistema informático o mediante un hacker a su cuenta de Facebook y obtener ese medio de prueba para justificar el despido, sino que podrá justificar el despido argumentando, pues, que ha habido un uso durante la jornada laboral, un uso privado de una herramienta de Facebook, que es una herramienta completamente ajena al contrato de trabajo y a la actividad profesional. Pero será necesario que esa prueba de la que se valga el empresario pues se obtenga mediante una autorización judicial por parte del juez. Otra relación a esta, nos preguntan, ¿y si la prueba de Facebook la reporta? Perdón, que no se me escuchaba. ¿Y si la prueba de Facebook la reporta a Recursos Humanos otro compañero que es amigo de Facebook del trabajador que publica? ¿Es algo sancionable? Si la fotografía pasa. O sea, entiendo que la prueba la da otro compañero que sí es amigo y puede ver las publicaciones de otro compañero. ¿Qué pasa? ¿Es sancionable o se tiene que requerir también judicialmente? En esos casos, el empresario siempre debe de justificar la forma en la que ha obtenido esa prueba. Nos preguntan si serviría como obtención lícita. Si la ha obtenido de esa manera. Yo entiendo, al final, entiendo que sería lícito por cuanto el empresario no ha interferido de una manera ilícita en la cuenta del trabajador. O si no, otro nos vienen a decir también, o si el mismo responsable de recursos humanos lo tiene como amigo en Facebook. Sí. Facebook también una amplia gama de configuraciones. Al final, si un poco el espíritu del Tribunal Constitucional es señalar que
que la obtención de esa prueba no se obtenga de una manera ilícita, es decir, que no se hackee la cuenta del trabajador, que no se obtenga el password del trabajador mediante medios ilícitos, sino que esa prueba pues, se obtenga de alguna manera bueno, sin vulnerar ese derecho a la intimidad del mismo. Yo entiendo que si lo tiene como amigo Facebook, el director de derechos humanos ha accedido de una manera lícita a esa información por cuanto ha tenido conocimiento de esa circunstancia por su relación de amistad en Facebook. Por lo tanto, yo entiendo que como una empresa podría valerse de este medio de prueba de cara a un... Luego, cambiando de tema y yendo a los emails, ¿pueden los distintos empleados de un departamento acceder a los emails de cada uno de ellos e incluso el jefe del departamento, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si se trata de un departamento de atención al cliente que reciben pedidos? En primer lugar, hay que señalar aquí, ver si la empresa tiene un uso o tiene una política de uso de medios informáticos o de uso del correo electrónico. Porque si no la tiene, en principio si no la tiene, se genera esa expectativa de confidencialidad o de privacidad que tiene el trabajador frente al empresario. Pero si bien es cierto, en definitiva, que bueno, el empresario tiene la potestad de poder vigilar y controlar el cumplimiento de las normas, y si se ha prohibido al trabajador utilizar ese medio con fines personales, en principio el empresario podría acceder a ese correo electrónico y valerse de él de cara a un pleito. Volviendo a la pregunta anterior, nos siguen comentando de, volviendo que el director de recursos humanos era el amigo, pero el director de recursos humanos habrá podido acceder a título personal, pero como director de recursos más humanos de la empresa X. No sé si querían, no había quedado claro y nos hacen este hincapié de que él es amigo, pero que lo estaría haciendo en nombre de director de recursos humanos. Habría que verlo, ¿eh? Es decir, de momento no hay pronunciamientos en esa materia. De todas formas, como representación del trabajador se podría alegar perfectamente pues que se ha obtenido de una manera ilícita, por cuanto al ser amigo no está autorizado a valerse de esa prueba como empresa, sino que simplemente está autorizado a, pues, a visualizar esa información, pero no utilizarla como mecanismo de prueba de cara a justificar un futuro despido. Son situaciones, la verdad, que bastante, bastante indeterminadas todavía, porque no es el amigo del amigo, sino que es un amigo, pero que a su vez tiene funciones de dirección y gerencia en la empresa, como director de recursos humanos. De todas maneras, yo como empresa, sabiendo que puede existir un riesgo de que esa prueba sea considerada nula, yo esa prueba la utilizaría sin lugar a duda. Tenemos otra pregunta de si se puede indicar como procedimiento que si un trabajador está ausente, su superior directo pueda tener acceso a su email e incluso dar respuesta a su email desde su cuenta de correo. Yo entiendo. Ahí estamos entrando ya en el derecho a la intimidad del trabajador. Vale, a acceder a una cuenta, que aunque sea una cuenta corporativa de la empresa, sí que puedan haber correos electrónicos que tengan un carácter personal. Y el acceder a información de carácter personal, aunque sea un correo electrónico de la empresa, puede implicar una vulneración del derecho a la intimidad del trabajador. Yo simplemente quisiera recalcar que cuando no hay esa política de uso que prohíba al empresario utilizarlo cuando no exista esa política de uso con fines personales o esa privación. Nos indica esta persona que si los trabajadores sí que firman ese procedimiento. Si lo firman, el empresario podrá interferir. Ahora bien, esa intercepción del correo debe de basarse en el principio de proporcionalidad. Es decir, yo no puedo controlar el correo electrónico de un trabajador porque entienda que simplemente quiero acceder a ese correo sin tener sospechas de que se está produciendo una conducta ilícita, sin tener sospechas de que el trabajador se está cometiendo algún tipo de infracción, etcétera. Toda intervención de correo electrónico o de un teléfono móvil debe de respetar el principio de proporcionalidad. Esto es algo que el Tribunal Constitucional ha hecho hincapié de una manera bastante notable. Nos indica esta persona que tendría que acceder a su correo y responder porque esta persona estaría de baja laboral. Si lo podría hacer en el caso de que esta persona, este empleado, estuviera de baja laboral.
Aquí aplicando el principio de necesidad, que es el que establece simplemente que la empresa debe de buscar, antes de interferir un correo electrónico, un teléfono móvil, debe de intentar buscar otro tipo de soluciones. Aquí una de las soluciones que seguramente argumente cualquier tipo de juez o magistrado es que la obligación de la empresa es sustituir a la persona que ha causado baja a través de otra persona con un correo electrónico distinto y demás. Por lo cual, podría entenderse que hay una posible solución a esa situación en concreto. En principio, a ver si hay alguna pregunta más. De momento no nos ha llegado ninguna más. Dejamos unos minutos por si existe alguna otra duda antes de finalizar el webinar. En principio, si no hay ninguna duda más, pues en los próximos días colgaremos la presentación. Bueno, en unas horas recibiréis la presentación por email. Colgaremos en nuestro canal de YouTube el vídeo. También al final de este webinar podéis contestar una serie de preguntas, que todavía os ha parecido el webinar. Podéis también dejar preguntas si tenéis casos más concretos o privados. Y bueno, si también queréis que hagamos más webinars, podéis dejarnos sugerencias sobre temas y haremos más webinars. También os animamos a que os apuntéis a los de las próximas semanas, porque los próximos 3 jueves realizaremos 3 webinars más. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros la semana que viene.